La verdad es que su ministerio ha actuado mal en la gestión del contrato de los trenes y también mal en la malísima respuesta cuando se hicieron públicos los problemas y se dejó transmitir a la opinión pública que se habían transmitido trenes que no cabían en los túneles y que se había tirado a la basura millones de euros. Muchas televisiones dedicaron tardes enteras con esta matraca. Ahora lo que queremos es saber cuándo vamos a tener trenes nuevos, cuándo vamos a tener un servicio digno de cercanías. Mire, nosotros no somos como el PP, que piensa que ha pillado carnaza electoral y no la piensa soltar hasta las elecciones de mayo. Pero con el PRC van a morder en hueso, porque llevamos toda la legislatura exigiendo que se cumplan y siguiendo los compromisos con Cantabria. Nosotros vamos a estar muy pendientes de que se cumplan los acuerdos que han firmado, porque ese va a ser su caballo de batalla y que lo va a tener usted muy presente desde aquí hasta las próximas elecciones.